En mejor situación que yo. Y el señor Fulgencio, que os ama tanto y que os ha dado palabra de matrimonio, es quizá el único en el mundo que podría mejorar vuestra fortuna. Y vos, querida hermana, lo perderéis. Lo perderéis sin duda. Y yo apuesto a que antes de 2 horas el señor Fulgencio está aquí. Aquí. Robándome. Y si quiero, está pidiéndome perdón. Vos le habéis injuriado y él os va a pedir perdón. Ay, no sería la primera vez, Chupa. Confiáis mucho en su bondad. Y también puede confiar en mi amor. Le amáis, pues, y le tratáis tan mal. ¿Pero queréis decirme qué diablos ha hecho? ¡Nada! ¡Nada! Desde que viene aquí, ha habido un solo día. Una sola tarde que no hayáis dejado de inquietarle. ¿Debe ser siempre yo quien le ha de inquietar? Me parece que él es bastante más suspicaz y puntilloso que yo. Eso no es verdad. Como siempre tenéis razón. Además, siempre le estáis atormentando a propósito de su cuñada. ¿A su cuñada? No la puedo ni ver. ¿Y qué os ha hecho esa pobre mujer? No me ha hecho nada, pero no la puedo ni ver. No es bueno que tengáis odio, querida hermana. El cielo os castigará. No le tengo ningún odio, pero no la puedo ni ver. Sin embargo, ella ha tenido con vos ciertas atenciones. ¡Que se guarde sus atenciones! Cuanto menos la vea, mejor. ¿Pero qué es lo que se os ha metido en la cabeza? ¿Que el señor Fulgencio se haya vuelto loco por su cuñada? Sabed que si él la sirve y atiende, es porque su hermano se la encomendó. Oh, sí, sí. Pero qué necesidad tiene de irse a pasear con ella y dejarme aquí sola como un perro. Vamos, vamos, hermana. Yo os aconsejo por vuestro bien que abandonéis esos malos pensamientos. Ay, y os ruego que no habléis más de esa mujer. Y os prometo que nunca jamás volveré a hablar de ella. Si hacéis así, haréis bien. Pero os repito que dudo mucho que el señor Fulgencio se deje ver por aquí. Hoy, por lo menos. ¡Imposible! ¡Imposible! Nunca ha dejado pasar un solo día sin venir. ¡Oh! Si no estuviera enfadado, a estas horas seguramente ya habría venido. Además, había dicho que iba a venir esta mañana. ¡Segurísimo que no viene! ¡Le podría mandar un recado! ¿Os desagrada, que no venga? Pues claro que me desagrada, hermano. Yo le quiero, le quiero, le quiero, le quiero, de verdad. ¿Y siempre le disgustáis? Ah, es mi carácter. Ay. Por lo demás, él ya sabe que le quiero. ¿Chupa? Un poco me has de humildad, hermana. Vos siempre estáis de su parte. Yo estoy de parte de la razón. ¡Hombre de Dios, si no lo quiera! ¡Es una víbora! ¿Quién viene? Es el criado del señor
¡Servidor de ustedes, señoras! ¡Hola, Toñino! ¿Cómo está su señor? Está bien. Le saluda y le manda esta nota. Un poco de fruta. ¡Ay, pobrecito! ¿Oíd lo que dice? Oh, loquita mía. Vamos, es una palabra cariñosa. ¿Para vos? Os amo con ternura. Bueno. Y por eso, aun estando lejos de vos, solo procuro complacer. ¡Ay, qué bonito! ¡Es amor! ¡Es amor! Tan solo deseo unas letras escritas por vuestra mano. ¿Escribí? Para saber que en vuestro corazón sigue viva la llama del amor. ¡Vamos! ¡Respondedle inmediatamente! Sois muy compasiva, hermanita. Yo no puedo ver sufrir a nadie. Con estos hombres no hay que ser tan indulgentes. Eugenia. Y no siempre está bien hacerles saber que se les quiere tanto. ¡Yo nunca he seguido esa política, ni sabría seguirla! ¡Escribidle vos por mí! ¿De veras queréis que lo haga? Sí. Pues lo agradeceré. Yo necesito demasiado tiempo para escribir. Vos escribís mejor y más a prisa. Advertid que quiero escribir a mi manera. Escribidle como queráis. Quiero escribir para aplacarle y no para irritarle aún más. ¿Pero acaso creéis que encuentro algún placer en disgustarle? No, no, señora. Es más, escribid una carta que alivie y consuele a mi querido y precioso corazoncito. En vuestro nombre. En mi nombre. Por supuesto. ¿Dónde quiere que ponga este canasto? ¡La fruta! ¡La fruta! Mirad, Eugenia. ¡Qué hermosa fruta os ha traído vuestro Fulgencio! Mi señora. Un hombre como este no lo encontraréis jamás. ¡Toñino! 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 ¿A qué hora llegó a casa vuestro señor? ¿Ayer por la tarde? ¿Contesta, Toñino? Vino antes que de costumbre. Todavía no habían dado las 6. Ah, ¿y qué dijo su señora cuñada cuando le vio llegar tan pronto? ¡Contesta! Se puso muy contenta. Ah, estaba acompañada la señora Clorinda. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No, señora. A casa nunca viene nadie. Ella es de naturaleza melancólica. Su marido es además un poco celoso. Ha ido a Génova en viaje de negocios. La encomendó a su hermana y ella no tiene tratos con nadie. Y le hace buena compañía el señor Fulgencio. ¡Contesta, Toñino! Cuando está en casa procura divertirla. Y la divierte mucho el señor Fulgencio. Si hablo, no quisiera hacerle daño. La divierte. Quiero decir, comen juntos. Comen juntos y la divierte mucho. ¿Y se ríen en la mesa, Toñino? ¿Alguna vez? Solo alguna vez. ¡Qué gracioso es vuestro señor! Me han dicho que alguna vez juega con su cuñada. ¿Es eso cierto, Toñino? Sí, señora, juegan de vez en cuando. ¿Y se van a pasear por la tarde? De seguro yo no lo sé. ¿Por qué me lo queréis negar, Toñino? Me han asegurado que también ayer por la tarde les vieron paseando juntos. Puede ser. Conseguiréis irritarme, Toñino. Decid más bien que es cierto. ¿Lo ha visto usted? Como si lo hubiera visto. Bien, entonces sí lo ha visto para que me
me lo pregunta. No. ¿Y a qué hora llegaron a casa? Cerca de las 8. ¿Cenaron enseguida? Enseguida. ¿Y luego jugarían una partidita? Jugaron una partidita. ¡Que venga a mí! ¡Que venga a mí! ¡Que va listo! ¡Aquí! 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 ¡Ahora cállate! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡He aquí la carta lista y terminada! ¿La queréis oír? ¡Dámela! No es necesario. ¡Oh, no, 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 señora! ¡Os la quiero leer yo! ¡Bien mío! ¡Uy, empezamos bien! ¿Qué queréis decir? Nada, nada, digo que decís bien, bien. ¡Oíd! Sí, sí. Me han consolado tanto vuestras líneas que no hallo las palabras adecuadas para poder expresaros el júbilo de mi corazón. ¿Júbilo? ¿Acaso no sentís? ¡Sí, un júbilo! ¡No seáis descarada! Me parece que hace un siglo que no os veo. Querido bien mío. ¿Pero qué bien? No os entiendo. ¿Qué me entiendo yo? ¿Está loca? Venid a consolar a vuestro corazón amado. Con esa gracia que tenéis de enamorar. ¿Pero qué queréis decir? Nada, nada, he hecho un pareado. Pues parad ya. Si no queréis que haga un disparate, terminemos. Sí, terminemos. Y veréis cómo no soy loquita, sino vuestra rendida y sincera enamorada, Eugenia Pandolfi. ¿Os parece que no está bien escrita? ¡Impecable! Dádmela, que la quiero cerrar yo. ¡Oh, no, 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 no! ¿Puedo también cerrarla yo? ¡Sí, sí, 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 sí! Quiero entregársela yo a Tollino para que pueda decir que la ha recibido de mis manos. Sí, tenéis razón. ¡Uy! ¡Tollino! ¡Aquí estoy, señora! Decidle a vuestro señor que mi querida hermana Flaminia, en mi nombre, ha escrito una preciosa carta. Muy bonita. Sí, muy bonita, muy bonita. Y que yo misma, con mis manos, la he roto. ¿Estáis loca, de verdad? ¿Me hacéis una escena? ¿Qué le decís? ¿Le decís que venga aquí? Que yo misma le daré la respuesta de viva voz. Como usted me manda, señora. ¡No! ¡No le digáis que ha roto la carta! Al contrario, se lo ha de decir. Toñino, si se lo decís, os daré un escudo de propina. Venga, gracias, señora. No, no hay cuidado. ¡No! ¡No! ¡Os digo que no le digáis nada! Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Perdone, pero su señora hermana dice las cosas de tal modo que un escudo en Milán vale 10 reales de buena moneda. Con su permiso. ¡Ah! ¿Pero por qué habéis hecho esa ¡Mucha prisa tenía yo en el señor Prudencio por irse a casa! Se fue porque estaba rabioso. ¡Ya! ¡Sí! ¡Se fue porque tenía una cita! ¿Y con quién? ¡Con el diablo! ¡Con el diablo que se lo lleve! ¿Os ha dicho algo el criado? ¡No, no me ha dicho nada! ¡No importa a mí ese criado! ¡Yo no creo a nadie! ¡Al señor Fulgencio le podéis creer! ¡Para nada! ¿Y a mí? ¡Poco! ¡Oh, ya, ya! Quien no dice a vuestro gusto y manera está equivocado para vos. ¡Sobrina! ¡Ahí viene nuestro tío! ¡Queridas sobrinas! Aquí tenéis a un caballero que os quiere conocer y obsequiar. El conde de Otrícoli, una de las primeras familias de Italia y una de las fortunas más asombrosas, ¿eh? Me honra demasiado el señor Fabricio. Yo no merezco ninguno de esos elogios. ¡Lía! No basta con decir o no decir. Este es el primer caballero del mundo. En materia de caballería no hay par en toda Europa. Obsequiad al señor. Señor, atribuyo a mi gran fortuna el honor de poder conocer a un caballero de tanta fama. Soy yo quien debe tener el placer. ¿Lo ven, señor caballero? Esta es mi sobrina Flaminia, es viuda. Es una mujer que para una casa no hay quien la iguale. No hay en todo Milán, no hay en toda Italia una mujer como Flaminia. Me alegro infinitamente. Mi tío me ridiculiza. No tengo tales méritos. Pero señora Eugenia, decidle sí, algo. Mostradle vuestro ingenio, vuestra agudeza. No hay, fíjese, no hay en el mundo una joven como ella. Vaya,
Baila de tal manera que hasta los primeros bailarines se quedan aturdidos. ¡Canta más! Con tal gusto que cautiva a quien la oye. Habla, habla que no ha habido nunca desde que el mundo es mundo, conversadora más deliciosa. Eugenita. No. En verdad, la señora es admirable por su virtud y el mérito de su belleza. ¡Tío! ¿Es todavía soltera, sí, señora Eugenia? Me ha sido pedida por la más alta nobleza de Venecia, de Italia, de Milán. Pero yo no se la he querido dar a nadie. Tengo sobre ella grandiosas esperanzas. Grandiosas. En efecto, ella merece una fortuna que se corresponda con sus cualidades tan singulares. Hoy no hay mucho donde escoger, abundan más las deudas que la riqueza. Conde de Otrícoli, no hay más que uno en el mundo. Mi fortuna es bastante limitada. De lo que sí me precio es de la sinceridad y de la no. Oh, le escucháis, habla como un libro abierto. Conoceréis al señor desde hace tiempo. No, esta es la primera vez que tengo el honor de verle. Sí, parece que hace 30 años que le conoce. Me ha sido presentado por uno de mis amigos de Bolonia, la flor y nata de la caballería y el mejor pintor que ha habido nunca desde Ceuxis y Apeles. ¿Los conocéis? Ciertamente. Al señor conde le gustará la pintura. Sí, me gusta mucho. No se nota. ¡Oh, los grandes hombres, los hombres de talento sublime, no pueden no ser expertos en todo! Verá usted en mi miserable casa, en mi pobre tugurio, en mi choza, verdaderos tesoros en materia de cuadros, cosas estupendas, cosas que no tiene ni el rey de España, originales de los primeros maestros del arte. Pero esta no es la Mona Lisa. Queridas sobrinas, conducid a este caballero a mi miserable galería, mostradle ese cuadro maravilloso, esa obra insigne del pintor de los pintores. Verá usted, señor caballero, un cuadro impresionante del Tiziano por el que me han ofrecido 4.000 escudos y yo lo conseguí por 200 ducados. ¿Eh? Pobre dinero tirado. Todos son copias. Se ve que tenéis muy buen gusto. Poca cosa. Compadecerá la miseria. Ahora verá los de verdad. Hey, enseñarle esas 4 estupendas piezas de Fontic. Esas 2 singularísimas e insignes cenas del Veronese, esa maravilla del Guercino, esa aurora inimitable de Miguel Ángelo Buonarroti, ese inestimable crepúsculo del Correggio. ¡Tesoro, señor conde! ¡Tesoro! Vos, por lo que veo, tenéis la galería de un monarca. ¡Enfinita, no! Pequeñas cosillas de un hombre pobre, pero sí, tenga la bondad de ir con mis sobrinas. Yo tengo un asunto que resolver. Atendedle entre tanto que después iré yo también y le enseñaré cosas que jamás habrá visto. Me será muy grata vuestra compañía, pero la de sus sobrinas. Aprovecharé la ocasión que me brinda su amabilidad. Pero tenga la bondad. Sí, señor. Hoy tendrá la cortesía de quedarse a comer con nosotros nuestra mísera sopa. Oh, eso es demasiado. Oh, no puede negarse. No es cierto. Oh, no se abre más. Ya veremos. Me da su palabra. Tenedla. Me da su palabra. No sé qué decir. Compadecerá la miseria, pero degustará un par de platos que ni parecidos los tendrá la mesa del emperador y preparado por mis propias manos. No puedo rehusar vuestra amabilidad. ¡Bravo! Iré yo, hermana. No. Yo también quiero ir. ¿Y si llega el señor Fulgencio? Oh, esta sí que es buena. ¿Él se va a pasear con su cuñada? Pues yo puedo tratar con quien me plazca. Pero ¡vamos! ¡Vamos! ¿Y yo? Por favor, señora Flaminia. Sí, tengo que dar honor a mi nombre. Quiero que todos hablen bien.
que ir por el mundo, tendrán que venir a mi encuentro en carroza, con 6 caballos, con trompetas. Lástima que no tenga más que un solo criado viejo y zoquete. Ya me las arreglaré, los buenos platos los haré yo. ¡Chupanísperos! ¡Sí, señor! ¿Cómo estamos en la cocina? ¡Bien, señor! ¿Está encendido el fuego? ¡No, señor! ¿Por qué no está encendido el fuego? ¡Porque no hay leña, señor! No, no te quedes ahí haciendo el tonto, que hoy he invitado a comer a un excelentísimo señor. ¡Eso me gusta, señor! ¡Chupanísperos! ¿Qué le daremos de comer a su excelencia? ¡Lo que usted más le gusta, señor! ¡Oh, Dios mío! ¡Algún día harás que me enfade con tu maldita pachorra! ¡Estoy listo, señor! ¿Sabes hacer el pastel de macarrones? ¡Sí, señor! ¿Y un fricandó a la francesa? ¡Sí, señor! ¿Y una sopa con hierbas? ¡Sí, señor! ¿Y con picadillo? ¡Sí, señor! ¿Y con unos higadillos asados? ¡Sí, señor! ¿Tienes dinero para la compra? ¡No, señor! ¡Te di un bocado! ¡Ay, hace cuánto tiempo de eso, señor! ¡Te lo has gastado! ¡Sí, señor! ¿Y el salario que te di? ¿Te lo has gastado? ¡Sí, señor! ¡Y no te queda ni siquiera mochado! ¡No, señor! ¡Maldita sea, sí, señor y no, señor! ¡No sabes decir otra cosa que sí, señor y no, señor! ¡Sí, señor! ¡Enseñadme lo que de decir, señor! ¡Hay que pensar cómo conseguir dinero! ¡Eso sí, señor! ¿Cuántos cubiertos tenemos? 6, me parece. Sí, había una docena, 6 los empeñé yo. Quedan otros 6, somos 4. ¡Empeñemos 2! ¡Sí, señor! ¡Ve al monte de piedad! ¡Otra vez, señor! ¡Y apresúrate! ¡Sí, señor! ¡Y no me hagas esperar 2 horas! ¡No, señor! Cuando vuelvas, iremos a comprar. ¡Sí, señor! ¡Ahí vino! ¡No, señor! ¡Ahí pan! ¡No, señor! ¡Maldita sea, sí, señor! ¡Ojalá te veas apalear! ¡Señor! ¡Digo, no, señor! No sé cómo me las voy a arreglar. En mi casa nunca hay lo necesario y ahora he acabado con todo. No importa, me ha de tocar la fortuna. Los señorones que trato, los príncipes, los caballeros a quienes sirvo, me harán cabalgar con estribos de oro. Siembro para recoger. La semilla de mi ingenio me ha de rendir 100 por 1. Que se empeñe y que se gaste. Y después, ¡en carroza! ¡En carroza! ¡En carreta! ¡En carreta, señor! Cerdago, ardacha suria, mio que dan goden, naiden bustia. Tralarilolalilolalila, tralarilolalilolala, tralarilolalilolalila, tralarilolalilolala, tralarilolalilolalila, tralarilolalilolala, tralarilolalilolala. ¡Ay! ¡Ridolfo! ¡Señor Ridolfo, abogado! ¿Qué desea el señor Ridolfo, abogado? He de hablar con la señora Eugenia, aunque hablaría más gustoso con la señora Flaminia. Perdone la curiosidad. Sé que su señoría es muy amigo del señor Fulgencio. Sí, soy su mejor amigo. Por eso, decidme, ¿hay quizá alguna novedad entre él y la señorita? Mucho queréis saber. Dejadme adivinar. Está bien. ¿A qué viene usted para decir dónde y cuándo se va a celebrar la boda? Oh, no. Todo lo contrario. Mi mejor amigo Fulgencio, a través de mi persona, se despide de la señora Eugenia. Desea hacerlo cortésmente, pero por aquí no le veréis nunca más. ¿Estáis bien? Es asunto que no nos incumbe ni a vos ni a mí. Fulgencio y la señora Eugenia sabrán la razón. Y yo también. Es fácil adivinar el porqué.
habrán peleado. Puede ser. Habrán discutido. Puede ser. Se habrán escupido. Puede ser. ¿Y si lo han hecho? Harán las paces. Me parece difícil. Lo has hecho tantas veces. Esta vez, mi amigo está absolutamente decidido. Cuanto más le he aconsejado que se lo pensara, más obstinado se ha mostrado. No ha hecho más que contestarme como un perro rabioso. Y hasta con lágrimas en los ojos me ha suplicado por caridad que viniese a despedirle. ¡Ja! ¡No me lo creo! ¡Y no me lo creeré jamás! He visto tantas escenas de estas en esta casa. ¡Esta casa es cada día una comedia! ¡Bravo! Podríamos incluso vender entradas. Así que no, me lo puedo creer. En cualquier caso, yo quiero cumplir con mi encargo. Hablar con una de ellas y explicar las intenciones de mi amigo Fulgencio. Si vos habláis de esto a la señora Eugenia, sin duda la mataréis. Mostrad un poco de piedad con ella. No se lo digáis todo de golpe. ¡Insolente! He rogado a mi amigo que me dispensara. Incluso le he dicho que me enojaría si después de haber dado este paso le hallara arrepentido. ¡Mande la señora Flaminia! Ahora voy, señor. ¡Y callad! ¿Abogado o abogado? Sí, abogado fiscal. Anda, mirad quién está ahí. El señor Fulgencio. ¡Os lo dije! ¡Tenéis aquí una palabra! Todavía no he podido verla. ¿No le habéis hablado? Os digo que no. ¡Bien! ¡Sí! No sabe nada la señora Eugenia de todo lo que os confié. Pero si no he visto ni a ella ni a su hermana. ¡Perfecto! ¡Ilícita! ¿Sabe algo? Sí, algo le he dicho a esa loca. ¡Uy! ¡Amigo mío, compadecedme por caridad! Después de que os marchasteis, sentí que se me lava la sangre. Hubiera caído al suelo de no ser por mi criado. ¡Ay! Ese indigno criado tiene la culpa de todo esto. Sí, claro. Eugenia está celosa. Y el exceso de celos no es sino fruto de un exceso de amor. ¡Ay, qué suerte la mía de que no hayáis hablado! ¡Liseta! Sí, señor. Por amor de cielo, no digáis nada a vuestra señora. No, 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 no. Tomad estas monedas. Y vos, queridísimo Ridolfo, perdonad mi debilidad y aceptad mis excusas en este cálido y tierno abrazo. Me parecía imposible que no tuviera que ser así. Amigo mío, os perdono, pero no volváis a meterme en tales aprietos. Tenéis razón, tenéis razón. Hoy doy gracias a Dios de que todo ha salido bien. Claro. Liseta, sí. ¿Dónde está vuestra señora? Está vistiéndose. ¿Vistiéndose? No le digo nada de forastero. ¿Está enfadada? No, me parece que no. Bien. Adelante, llamadla. Ahora voy, señor. Perfecto. Estos sí que se quieren, de verdad. Amigo mío, hasta la vista. ¿Ya os vais? Sí. ¿Queréis que me vaya? No, no, no. Sí. Sí, sí, sí. Sé muy bien que no os disgusta quedaros solo. Pero permitidme daros un consejo, sí, por la amistad que nos une. Claro, sí. Sí. ¿Estáis seguro que la persona que amáis merece vuestro amor? ¿Seguro? ¿Sí? Sí. Os poned vuestro ánimo a sufrir algún contratiempo. Todos en este mundo debemos compadecernos mutuamente. Especialmente, la mujer merece ser juzgada con un poco más de compasión. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, Ridolfo! Mi amigo tiene razón. Muchísima razón. Algo se ha de sufrir a causa de las mujeres. Cuando se está seguro de que una mujer ama de verdad, de nada sirve darle vueltas a todo. No, no es conveniente sopesar las palabras en la balanza del oro y mirar cualquier insignificancia en el microscopio para aumentarla como hago yo. Ay, soy muy impulsivo, lo reconozco. Pero ahora estoy absolutamente decidido a corregirme. Quiero moderarme. No. Sé que me hablo. Si quiere hablar, que hable. ¡Ahí viene! ¡Mira Dios que esté de buen humor! Ese servidor a sobra y se podría dejar en el tintero. ¡Uy!
besamos sin querer. A sus pies. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Sí, estoy... Estoy muy bien. ¿Y vos cómo os encontráis? ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Estupendamente! Me alegro, está muy contenta la señora Eugenia esta mañana. Cuando gozo de su benevolencia, estoy siempre contentísima. Aquí hay algo turbio. ¿Qué me dice usted de estos días tan buenos? Con ese usted, con tanto usted, me ha irritado un poquito, señora mía. Es que esta mañana he estado haciendo los cumplidos a una visita y se me ha quedado el usted entre los labios. Usted, usted, se me escapa. ¿Haciendo los cumplidos a quién? A ciertas amigas que han venido a verme. Es más, han dicho que quieren venir también esta tarde para que salga de paseo con ella. ¿Y qué habéis contestado? ¡Uy, que iría con mucho gusto! ¿Sin mí? Por supuesto. ¡Ah, muy bien! Muy bien. ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Acaso... ¿Acaso me habéis llevado vos a pasear alguna vez por la tarde? No os he llevado porque no me lo habéis pedido. Decid más bien porque tenéis otras obligaciones. ¿Yo qué obligaciones? ¡Basta, basta, basta! Si tenéis en casa alguna baraja de cartas que os sobre, haced el favor de traérmela, que me distraeré un ratito jugando una partidita después de cenar. ¿Con quién? Con mi hermana. ¿Qué queréis decir? ¿Qué significa eso? ¿Qué escondéis bajo esas palabras? Nada, señor. Os lo digo para no tener que ir a la cama tan temprano. Vos tenéis mucha prisa en retiraros por la noche y os excuso, ¿eh? Porque tenéis otras obligaciones, tenéis que atender importantes negocios y yo me distraeré jugando un ratito con mi hermana o iré de paseo con mis amigas. Vaya, señora Eugenia, nos conocemos. ¿Tomaréis también a mal esto? Nos conocemos, os digo, nos conocemos. Sí, nos conocemos y nos conocemos. Sí, mi criado no volverá jamás a esta casa. ¿Qué me importa a mí que no vuelva ni el criado ni el amo? Allá, estas son sus acostumbradas gentilezas. ¡No le molesta! Pequeño paseo con mi cuñada. Es porque... ¿Qué tiene que ver vuestra cuñada? ¿Qué me importa ver vuestra cuñada? Sé lo que digo. Que no tendréis el gusto de tirarle de la lengua al estúpido de mi criado. ¡Nunca más! Os repito que vos no me importáis. Y vuestro criado tampoco. ¡Ah, no os importo yo! ¡No! ¡Ah, no, ni él ni yo! ¡No me importa! ¡Ah, ni él ni yo! ¡No! ¡Ni 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 él ni yo! ¡Ni él ni yo! ¡Ay, ni él ni yo! ¡Parad, me mareáis! ¡Reconoced que estáis loco, de verdad! ¡Ah, estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Loco! ¡Así! ¡Loco, loco! ¡Estoy loco! ¡Loco! ¡Estoy loco! ¡Ah! 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 ¡Perra, cruel! ¡Bonito amor! A la más pequeña cosa, enseguida se enfada, se enfurece como una fiera. No puede sufrir nada, señor delicado. Sabed que quien ama de verdad ha de perdonar. Y a una mujer se le debe perdonar todo. Vaya una manera de hacerse querer. Tenéis razón, perdonadme. Todos los días estamos en las mismas. No lo volveré a hacer, creedme. No me hagáis más esas tonterías que no me gustan. ¿Iréis a pasear? Si me apetece. ¿Con quién iréis? No sé. ¿Iréis conmigo? Seguro, sí. ¿No vendréis conmigo? Si vinierais de buena gana, sí. Pero querida Eugenia, ¿es posible que aún tengáis dudas de mi amor? Ay. En cerca de un año que tengo la suerte de gozar de vuestra amistad, os he dado pocas pruebas de amor. ¿Aún queréis ofenderme con mi duda? Sé que no podéis soportar a la pobre de mi cuñada, pero debéis entender la obligación que tengo. Mi hermano, que la quiere con ternura, me la ha encomendado encarecidamente. Soy un hombre honrado, un hombre de palabra. No puedo abandonarla ni tratarla con descortesía. Si sois una mujer razonable, irás por la honra. Haceos cargo de las circunstancias y, por el amor de Dios, querida Eugenia, no me atormentéis más. Ay, sí, Fulgen. Sí, Fulgen, sí. Lo siento.
Fulgencio. Ay, perdonadme. Me reconozco que he hecho mal, lo siento. No sigas, el corazón se me derrite de ternura. Preguntándome tal cosa me ofendéis, creedme. Lo pregunto porque quisiera oírlo decir a cada hora, a cada instante. Oh, sí, os querré siempre. Y si Dios quiere, no pasará mucho tiempo para que seáis mía. Ay, ¿y a qué esperáis? Al regreso de mi hermano. ¿Podéis casaros sin vuestro hermano? El decoro exige que le espere. Ya. Ya sé yo por qué le esperáis. ¿Por qué? Porque tenéis miedo de disgustar a vuestra cuñada. ¡Ay, maldita sea mi cuñada! ¡Y maldita sea yo cuanto hablo! ¿Lo veis? No se puede hablar con vos. ¡Sois vos quien me provocáis! ¡No voy a proponerme no decir ni una palabra! ¡No podéis hablar sin decir una tontería! ¡No, las tonterías las decís vos, señor insolente! ¡Hombre, sí que me veréis hacer un disparate! ¿Veis? ¡Loco! ¡Miré lejos! ¡Idos! ¡No volveré jamás! ¡No me importa! ¡Que me lleve el diablo! ¡Que me lleve! ¿Sí? ¡Que me lleve el diablo! ¡No! ¡No! ¡Maldito amor! ¿Pero qué vida es esta? No puedo soportar. No puedo más. ¡Eugenia! La que no puede más soy yo. ¡Liseta Chuparís, pero! ¡Qué casino! ¡Viva con todos! Señora Flaminia. ¡Por fin, señor Ridolfo! ¡Es cosa, señor, la libertad que me tomo! Perdonadme si os molesto. Al contrario, es un honor para mí el poder complaceros. ¿Cuánto tiempo hace que no ha visto al señor Fulgencio? No, le vi aquí no hará ni 2 horas. Me figuro que habrá hecho las paces con la señora Eugenia. ¡Oh, señor Ridolfo! Es una cosa increíble e inaudita. Se habían reconciliado y de repente han vuelto a las mismas. El señor Fulgencio se ha ido gritando, llamando al diablo como si fuese un alma desesperada. ¿Es posible que tengan que estar siempre así en esta casa? ¿Se aman o no se aman? Oh, están enamoradísimos. Pero los dos son puntillosos. No sé. Mi hermana es quisquillosa. No sé. Fulgencio es apasionado.
apasionado. No sé. Intolerante. No sé. Impulsivo. No sé. En resumen, se podría hacer con ellos la mejor comedia de este mundo. ¡Corre, corre! ¡Me temo por favor! Estaba muy contenta la señora Flavinia esta mañana. Ay, perdón, perdón. ¿Qué puedo hacer para complaceros? Os diréis. Yo tengo por naturaleza buen corazón. Y yo también. Y me siento inclinada a ayudar a todos si puedo. Y yo también. Especialmente a mi hermana, a la que quiero como a mí misma. Y yo a mi amigo. Suplico al señor Ridolfo que tenga la amabilidad de buscar al señor Fulgencio y que le persuada para que vuelva aquí y que le diga que llora y que se desespera y que le persuada para que sea un poco más humano, un poco más tolerante. Y sobre todo, le suplico, por amor de Dios, que concluya esta boda. Oh. ¿Y qué? Le ruego, además le digáis que mi hermana me ha prometido que en un futuro no le dará más disgustos y que no hablará más de esta ¡Más despacio, señora mía! Decís tantas cosas que no me acordaré de ninguna. ¡Volvamos a empezar! ¡Oh, no! ¿No bastaría con que le dijese que venga aquí? ¡Oh, sí, sí, sí! Pero quisiera que usted le hablara antes. ¡Ay, familia! ¡Preparad una camisa! ¡Estoy sudando! ¡Pedíselo a Liseta, señor! Precisamente ahora está en su habitación. ¡Oh, pero quién soy yo en esta casa! ¡Oh, señor Ridolfo, buenos días! ¿Deseáis algo? No, gracias, ya me marchaba. Oh, perdonadme, he andado tanto, me he cansado tanto que la cabeza me da vueltas. Pero he hecho una compra que ni el gobernador. ¡No es verdad, chupadís peloso! ¡Señor! Déjame ver ese capón, popón, popón. Se ha visto jamás desde que el mundo es mundo un capón como este. No. ¡Oh, mirad qué ternera! Está como para ponerla en un cuadro. Es extraordinaria. Esta ternera tiene Euskolabel. Señor Ridolfo, esta ternera es mantequilla. Es un bálsamo que dice a comer con nosotros. Oh, os lo agradezco, señor. Ah, no, nada. Mirad qué animalitos, qué género, qué plato, qué exquisitez. También vos tenéis que probarlos. ¡Soy vegano! En esta casa no hay veganos, no hagáis que me enfade. Yo, además... ¡Oh, mirad qué pichón! ¿Se ha visto alguna vez un pichón parecido? No, señor, y no, señor. Estos pichones los crían solos para mí. Pita, 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 y ya veréis, cuchara, la salsa que yo haré, yo con mis propias manos. Y el señor Ridolfo se quedará a comer con nosotros. Sí, señor. Oh, sois tan convincente que no se puede decir que no. ¡A ver, señor! ¡Panísperos! ¡Y los cubiertos, señor! ¡Oh, chito, chito! ¡Lo es verdad! ¡Los cubiertos! A mí ponme un cubierto de estaño, escóndelo bien debajo de la servilleta que no se vea. ¡Sí, señor! ¡Venga, a la cocina! ¡Sí, señor! ¡A trabajar! Señor tío, por lo que veo, vamos a comer muy tarde. Oh, no tengáis miedo, estando yo en la cocina, en menos de una hora o comida para 500 personas. ¡Oh, pero qué barbaridad! Es un decir. ¿Y dónde está el señor conde? Mirando los cuadros. Oh, claro. No puede saciarse de verlos. Id a buscarle, decidle que tenga la bondad de venir aquí. ¿Por qué ha de venir aquí? ¿No está bien en dónde está? ¡Decidle que venga aquí! Que quiero presentarle al noble y digno señor Ridolfo. Veréis un gran caballero. Señor Ridolfo, un pez gordo. Uno de esos que hacen temblar la tierra. Un arca de ciencia. Un dechado de virtud. Quedaréis maravillado. ¡Pero venid a buscarle! No es necesario que me moleste. ¡Ahí le tenéis! ¡Esta señora se ha cansado de mí! ¡Me hago cargo! ¿Han pensado que era mejor dejarme solo? ¿Pero dónde está Eugenia? ¡En su habitación! ¡Enseguida! ¡Buscadla! ¿Buscadla?
como si no tuviese otra cosa que hacer. ¿Pero quién soy yo en esta casa? Vos sois muy merindosa, ¿eh? Oh. ¡Liseta! ¿Qué desea el señor? Di enseguida a Eugenia que venga aquí. ¿Y si me pregunta para qué? Dilo que venga aquí, que hay una persona que quiere hablarle y verla. Ahora voy, señor. Id a buscarle. Con vuestro permiso, señor Fabricio. ¿Os vais? ¿No me habéis prometido quedar con nosotros? Me voy, pero regresaré hacia la hora de comer. Oh, bien, os espero. No nos sentaremos a la mesa sin vos, señor conde. Este es el primer abogado de Milán, el mejor jurista del mundo, el más hábil legista de todo el reino de la jurisprudencia. Ya me alegro infinitamente. La amistad con que me distingue el señor Fabricio le hace traspasar los límites de las excesivas alabanzas. ¿Tiene algún pleito en Milán el señor conde? Tengo uno, si así puede decirse, pero estamos a punto de resolverlo amigablemente. ¡No lo resuelva amigablemente! ¡Sírvase del señor Ridolfo, del príncipe de los curiales! ¡Os lo hará ganar sin duda! ¡Pero si ya tengo mis abogados! ¡Oh, qué abogados! ¡Qué abogados! ¡Son todos unos ignorantes! ¡Este es el abogado y no hay otro! ¡Hágalo como le digo! ¡Póngase en sus manos! Bueno, señor Ridolfo, vaya a casa del señor conde, infórmese y hágase transferir las escrituras. ¿Si está para reconciliarse? ¡No! ¡No ha de haber reconciliación! El señor conde quiere ser atendido por usted, pero ¿con quién cree tratar vuestra señoría? ¿Con el primer caballero del Estado romano que es conocido en toda Europa? ¡Pero basta! ¡Basta, señor Fabricio! ¡No me ponga en ridículo! Oh, hablo con todo respeto. Sé lo que digo y ha de decirse la verdad. ¡Idos, que se hace tarde! Con vuestro permiso. Me voy, pero regresaré enseguida. Oh, gran hombre, gran hombre. Quedaréis satisfecho con él. Señor tío, con todo esto no os habéis cambiado para la comida. Es que en esta casa no se come nunca. ¡Me cambiaré! Ahora quiero ir a la cocina a trabajar para mi señor, el conde de Otrícoli. Dígame, ¿le gusta la salsa verde? Sí, señor, me gusta. Bien. ¡Será la salsa verde para mi señor! ¡Señor! Dígame, ¿le gusta el estofado? También, muchísimo. Bien. ¡Será el estofado para mi señor! ¡Señor! ¡Su panísperos! ¡Señor! ¡El estofado y la salsa verde para mi señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, chuparísperos es desde luego un hombre desenvuelto, eh! No es por alabarle, pero no es fácil encontrar un criado como él. Dócil, solícito, atento, puntual, gran cocinero, buen comprador, es el oráculo de los criados. ¿Es siempre tan jovial el señor Fabricio? Celebro vuestra cortesía. Deberíais decir tan exagerado. Tiene buen corazón, pero con todo su buen corazón, cuando se excede, lo hace sin mesura.
señora Eugenia, que se la ve tan melancólica? No sabría decirlo. Tendrá sus motivos. Decídselo claramente. Si tiene deseos de saberlo. Eugenia, yo no me avergüenzo de confesar una verdad que no me deshonra. Estoy enamorada, señor. De uno que debiera ser mi marido. Sé que le he disgustado y me sabe mal. Y no estaré contenta hasta que le vea tranquilo. Así este no me molestará más con sus necedades. ¿Ves? ¡Qué buen carácter tiene mi hermana! Su sinceridad no tiene precio. Me complace tanto, la verdad, en poco, de una muchacha. Y estoy tan poco acostumbrado a hallarla que no puedo sino respetar y estimar más a la señora Eugenia. Ay, os agradezco tanta amabilidad, pero lamento que malgastéis vuestro precio y estimación. Ah, no, por ello dejaré de esperar. ¿Y en qué fundáis vuestra esperanza? En los caprichos de la fortuna, en los cambios que inesperadamente puedan acontecer. En el caso de que vuestro amado no fuese fiel. ¿Eh? ¡Eugenia! Como vos lo sois, tendré ya siempre anticipada mi honesta declaración. El señor conde tiene razón. Su amor no os perjudica ni a vos ni al señor Fulgencio. Y los acontecimientos no se pueden prever. ¡No! Para mí no hay cambio que valga, o de Fulgencio o de nadie. Es necesario perdonarla. Habla así porque está enamorada. Tengo el corazón lleno. ¡Hostia! ¡Esperante, un amor tan grande! ¡Señora Eugenia! He visto venir al señor Fulgencio. ¿Y cómo lo has visto? Desde la ventana. ¿Te fijaste si estaba enfadado? Sí. No sé. ¡Ah! ¡No! ¡Liseta! Disculpe, señora, los nervios. ¿Estaba solo o no estaba solo? No. Hablaba con el señor Ridolfo. ¿Y estaba enfadado? No, me parece que no me pareció muy contento. ¡Ay, gracias, Eugenia, 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 Eugenia! ¿Quién es ese? Venga, venga, señor Fulgencio. Este caballero forastero acaba de llegar en este momento. ¿No es cierto? Es un amigo de nuestro tío, sí. Y ha de marcharse enseguida de Milán. ¿Digo bien? Sí, señora, dice usted bien. Servidor de usted, señor. Y también de ustedes, señoras. Siempre se hace desear, señor Fulgencio. Gracias, señora, pero yo no merezco ser deseado. ¡Siéntese! Con mucho gusto. Oh, tenga la bondad aquí, a mi lado. Estoy muy bien aquí, gracias. Venid aquí. Con permiso de este señor, os tengo que decir una cosa. Ya habrá tiempo. ¡Oh! ¿Quién tiene tiempo? ¡No espere más tiempo! Está muy contenta la señora Eugenia. Esta es la pena que siente cuando nos enfadamos. ¡Ja! Su alegría es fruto de vuestra llegada, señor. ¿De mi llegada? Sí, y os envidio porque tenéis la suerte de ser amado por un corazón fiel. El señor forastero que acaba de llegar en este momento, ¿ha sido ya informado por la señora Eugenia? ¿Os disgusta que sepa que nos amamos? No, no me disgustaría si fuera verdad. Por mi parte no hay ninguna duda. Si vos no os sentís en condiciones de confesarlo... ¡Flavinia! ¡Flavinia! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué pinta! ¡Sí, qué divertido! ¿Sabéis dónde está el azúcar? Sí, señor tío. Está encima de la cómoda de mi habitación. ¡Maldito Alzheimer precoz! Quiero hacer un pastel especial para mi señor el conde. Señor Fulgencio, perdonadme, no os había visto. ¡Bravo! Ha venido a acompañarnos, me complace. ¿Se quedará a comer con nosotros? Os lo agradezco, señor. Señor conde, ¿le gustaría que invitara a comer con nosotros a este noble caballero? Es una perla, es un oro de ley. Señor, ¿no sois vos dueño de vuestra casa? No. En tanto el señor conde esté en Milán, él será el dueño de esta casa. ¿Y se quedará mucho tiempo el señor conde en Milán? ¡No! Sí, se quedará algún tiempo. Tiene un pleito. Y se lo dirige ese gran hombre, esa gran celebridad, el señor Ridolfo. Y estas me han dado a entender que se marchaba enseguida. Las mentiras no se dicen porque sí.
Señor conde, yo tengo cosas que hacer, no podré atenderle como es debido, pero este señor le atenderá, oh, el primer literato de Europa, alguien que ensalza la sangre pura, purísima de la más ilustre de las ciudadanías desde el tiempo de los longobardos, experto en todo, especialmente en pintura. ¿Ha visto ya mi humilde galería? Sí, la he visto y admirada. Pero en 2 horas no puede verse todo. Hace ya 2 horas que está aquí el señor conde. Sí, cierto, ha venido a honrarme ya hace rato. Y estas me han dicho que acababa de llegar en aquel momento. ¿Son estas cavilaciones mías? No, son mentiras patentes. Hoy, señor Fulgencio, tendrá el honor de comer con el primer astro de la nobleza, con la primera estrella de Italia, con el más rico y apreciado caballero de nuestros días. ¡Sigue con lo mismo! Os lo agradezco, señor, pero yo no puedo abusar de vuestra amabilidad. ¿Tenéis acaso algún compromiso? No, no es eso. Pues entonces... No puedo. ¡Oye, yo sí quiero! ¿Y en esta casa mando yo? ¡Uy, no! Manda su dueño y su dueño le rogará que se quede. Señor, si él no quiere o no puede, ¿por qué hemos de obligarle? Este no quisiera que yo me quedara. Tendré que hacerlo para averiguar sus verdaderas intenciones. Me extraña que no prefiera quedarse a comer conmigo. Me molesta que Eugenia no insista en que me queda, señal de que no le interesa. Vamos, señor Fulgencio, haga una acción heroica. Me sorprende, señor Fulgencio, que os hagáis rogar tanto. Me haría rogar menos si no temiese molestar a la compañía. ¡Oh! ¡Qué excusa tan débil! Decid más bien que tenéis prisa en ir a casa para estar con la señora Clorinda, vuestra cuñada. Ese es el motivo. Tiene razón, señor tío. No le hagamos que se disguste con esa ilustre señora. Si quiere reprochármelo para que yo no tenga la ocasión de reprocharle nada. Ahora está tragándome. No le conozco bien. Así me gusta. Si fuera hija mía, le daría 2 bofetones. ¡Ya hay tomate! ¡Vamos! Señor Fulgencio, déjeme ir a la cocina. Diga usted que sí y quedaré satisfecho. Para demostrar a alguien que está en un error, me quedaré a gozar de vuestra compañía. ¡Bien por el señor Fulgencio! Pero, hagamos las cosas bien hechas. Eugenia, mi sobrina, os suplica un favor. Yo no merezco los ruegos de la señora Eugenia. ¿Qué decís? Vamos, nos conocemos. Eugenia, mi sobrina, os ruega, os suplica que vayáis enseguida a casa, recojáis a la señora Clorinda, vuestra cuñada, y la traigáis aquí a comer con nosotros. ¿Eugenia me ruega eso? ¡En sueño se me ha ocurrido tal barbaridad! ¿Cómo barbaridad decís? ¡Sí! ¿Os parece apropiado molestar a la señora a estas horas, tío? ¿Es esta una hora inapropiada? ¡Quedan 2 horas para el mediodía! ¡Ah, basta! ¡Que el señor Fulgencio haga lo que quiera! ¡Rogáselo! ¡Eso sí que no! Entonces se lo ruego yo. Dispensadme, pero tengo la seguridad de que mi cuñada no vendrá. ¿Pero cómo va a venir si sabe que esa no me puede ir ver? ¿Y queréis que se quede a comer ella sola? Eso no está bien. Antes preferiría no quedar. Sí, antes preferiría irse con ella a hacerle compañía. ¡Dejadle que se vaya! ¡Si no reviento! ¡Qué poca cabeza! Yo sé lo que voy a hacer. Iré yo mismo a invitarla. ¡Chupanísperos! ¡Toma este! ¡Este delantal, señor! ¡Y esto! Y, oye, añade algo para 2 personas más. ¡Y los cubiertos, señor! ¡Diablos, es verdad! ¿Qué hacemos? ¡Eso digo yo! ¡Qué hacemos! ¿Qué hago? ¡A esos de madera, señor! ¡Oh, tonto y la reputación! Claro, ya está, ya lo sé. Le diré a la señora Clorinda que me preste 2. Esa es una gran mujer. No dirá nada a nadie. Haré bien. ¡Sí, señor! Para hallar soluciones. No hay otro como yo. Estaría bien en una corte, no sé. Mayordomo real o primer ministro. Aún no estoy muerto. ¿Quién sabe? Venga, a trabajar. Con su permiso. ¿A dónde va, señor tío? Chupanísperos ha olvidado comprar una cosa. Voy yo y vuelvo enseguida. Pero no. ¿Hijo? ¡Pero basta, señor conde! ¡Ya basta! ¡Ya basta! En esta casa se lo pasa a uno tan... ¡Así es! Me sabe mal el sacrificio que tiene que hacer hoy el señor Fulgencio.
Porque a mí me sabe mal que los sacrificios estén tan mal agradecidos. Señores míos, el amor no se alimenta con desdén, sino con dulzura. ¡Bravo! ¡Bravo! Decidles algo para que no estén siempre enfadados. Me sentiría más afortunado si tuviera el mérito del señor conde. Yo no tengo mérito alguno, pero sí le puedo asegurar que si yo tuviera una enamorada como esa gentil señorita, me consideraría afortunado. ¿Y quién se opone a tan gran fortuna? Ay, yo no hablo mal con nadie. Si habláis por mí. Si habláis por él, renuncia a mí solemnemente. ¡Ugen! Y vos estáis deseando verme hacer alguna locura, pero ese gusto no os lo daré más. He decidido no quemarme más la sangre por vos. Señor conde, ¿de dónde viene, si no es indiscreción? De Roma, señor. ¿Y qué nos podéis decir de esa gran ciudad? Admirable, magnífica, llena de maravillas. A nosotras no nos interesa Roma. Dejadle que se divierta. Se dice que en Roma hay bellas mujeres, ¿es cierto? Sí, es cierto. Las hay de una delicadeza sorprendente. ¿Y son tan obstinadas como las milanesas? Esto, perdonadme, señor. ¿Y en Roma? ¿Son tan groseros los hombres en Roma? Vamos, vamos, no os dejéis llevar por la ira, ¿eh? De cualquier manera iría a Roma con mucho gusto. Pues sí, ¿y a qué esperáis? Sí, me parece que hace calor en esta casa. Mucho, señor conde, quisiera pediros un favor. Es mejor que les dejemos solos. Sí, tenéis razón, dejémoslos en libertad. Señora Eugenia, acuérdese de los cambios que pueden acontecer. Con el permiso de los señores. La cinerella, mano, la vida invisible. ¿A qué cambio se refiere? ¡Contesta! ¡Nada! Por lo que a mí respecta, he dejado de estar enamorado. Antes prefiero atarme una piedra al cuello y tirarme al canal. Está claro que se ha cansado de mí. Tiene el corazón más duro que una piedra. ¡Daría la cabeza que le gusta el falso traidor Judas! Estoy loco de remate por perder mi tiempo. La salud y el descanso por ella. Hasta un ciego vería que le interesa más su cuñada que yo. No, sufriré un poco, pero superaré este amor tan indigno. No, me trata así ahora y de mí si fuese mi marido. Haré un viaje, lo olvidaré. No tiene una cara que parece el mismísimo demonio. Me sorprende que no me diga nada. ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí con este veleta? ¿Será mejor que me vaya? Buen viaje. ¡Feliz regreso! Vaya, vaya, que el señor conde le espera. ¿Por qué no va a decirle a su señora cuñada que se queda a comer fuera de casa? ¡Maldita sea! ¿Por qué no va a pedirle permiso para quedarse a comer aquí? ¡No se podría morder la lengua! ¡Ah! ¡Ahora caigo! ¿No querrá que su cuñada sepa que se queda aquí? ¡Ay! ¡Al señor le da miedo! ¡Le da vergüenza! ¡Uy, si se calla de una vez! ¿Me sabría tan mal que su cuñada tuviese que disgustarse? ¡Uy, deje en paz a mi cuñada! ¡Ah, aquí está ese amable caballero! ¡Que no volverá a enfadarse! ¡Tenga por seguro que nunca más se enfadará conmigo! ¡Lástima del tiempo que ha perdido con una tonta! ¡Pero consuélese que hoy dormirá tranquila! ¡Ah! 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 ¡Ay, pobre de mí! ¡Fulgencio! ¿Qué tenéis en esa mano? Nada. ¡Lo quiero ver! Os digo que no tengo nada. ¿Y en la otra? ¡Nada! ¡Fulgencio! ¡No me hagáis una escena! ¿Pero qué escenas? ¿Qué escenas? Sois vos la que siempre hacéis escena. Yo no hago ninguna escena. ¡Guardaos esa navaja! ¿De qué navaja estáis hablando? ¡Basta, no hagáis que me pone más todavía! ¿Qué queréis vos que quiero hacer yo con esta navaja? ¡Qué sé yo! Mira, pues quiero... ¿Qué? Quiero pelar una manzana. ¡Oh! Eso es lo que quiero hacer. ¡Fulgencio! ¡Fulgencio! ¡Dejadme en paz! ¡Fulgencio! ¡Dejadme en paz! ¡Fulgencio! ¡Oh! Al menos escuchad una palabra. ¿Qué queréis decirme? ¡Una sola palabra! ¡Pues decidla! ¡Ay, calmaos si queréis que os hable! ¡Guardaos esa maldita navaja! ¡No, señora! ¡No! ¡Os lo pido si no es por el amor que me tenéis! ¡Por el amor que me habéis tenido! ¡Sí, me... ¡Prefiero morir antes que veros en brazos de otro! ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasen por vuestra mente pensamientos tan indignos de vos y de mí? Amar yo a otro que no seáis vos. No, 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 eso es imposible. No será nunca. Moriría antes que hacerlo. ¿Puedo creerlo?
Que el cielo me fulmine si no es cierto. Entonces, ¿por qué darme motivos para sospechar? ¿Por qué? ¿Pero por qué estáis tan recelosos, Fulgencio? ¿Qué motivos os he dado para sospechar? ¿Os parece que esté poco enamorada de vos? ¡No os bastan mis lágrimas y mis suspiros! Estoy inquieta, ¿sí? Sí, pero... pero mis inquietudes nacen del amor. Fulgencio mío, no os atormentaré más. Vos me abandonaréis, pero yo os querré siempre. Encontraréis a otra más rica, más amable, más digna, pero nunca más tierna ni más fiel. Que vos no seáis mío, sí, sí, os lo juro, yo seré siempre vuestra. Y lo seré mientras viva y lo seré con la mayor ternura de mi corazón. Amor mío, perdonadme por caridad. Perdón. ¿Os encontráis ahora? Estoy mucho mejor, gracias. ¡Bien! ¡Os voy a curar del todo! Gracias. Voy a por un maravilloso y estupendo remedio del famosísimo y estupendísimo doctor Gasparini. ¡Qué os duele que os haya visto aquí! ¡Señor Eugenio! ¡Debéis saber que desde que se marchó mi marido no he salido de casa jamás! ¿Verdad, Toñino? ¡Jamás, señora! ¡No! ¡No, no! ¡Ni siquiera un ratito a pasear por la tarde! ¿Se lo ha dicho él? No, él no me cuenta esas cosas. ¿Dónde es el señor cuñado? Cuando se ama, se ha de contar todo. ¿Qué le pasa, señor Fulgencio? Está como enmudecito. Nada, no me pasa nada. Dios, ayúdame. ¡Señora Clorinda! Sí, señora Eugenia. Ah, ¿está así en casa el señor Fulgencio? No. A decir verdad es más bien jovial. ¿Verdad, Fulgencio? Ah, solo está irritable cuando está conmigo. Ay, es aquí donde le entra la melancolía. Señora, no podéis decir que siempre haya estado así. No, es verdad, es desde hace poco, sí. Desde que habéis decidido que os aburro. No. A mí me habla siempre de usted con grandísimo cariño. ¿Lo veis? ¿Y juega? ¿Juega en casa el señor Fulgencio? Sí, alguna vez. ¡Qué bien! ¡Aquí grita y blasfema y saca navajas! ¿Pero por qué montáis esas escenitas? Porque ahora no puedo hablar. ¡Qué secretos no son esos! Si tenéis secretos, no tenéis tiempo de deciroslos en casa. ¡Que tenéis que venir también aquí con el ¡Estos quieren acabar con la paciencia de una! ¡Eugenia, por favor! Pero bueno, ¿qué significan esas palabras? ¿Qué
¡Maldita sea la hora en que llegasteis aquí! ¿Qué modales son esos? Mi cuñado me pierde el respeto. Eugenia celosa de mí. Sería un insulto demasiado grave para mi honor. Por suerte no tardará en regresar mi marido. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? La prudencia aconseja disimular. ¡Ah! Lo haré por el dueño de esta casa, pero no por mi cuñado. Normal. ¿Cómo?
sencillas por naturaleza. ¡Ay, sí, no me digas! Cada una quisiera ser la única atendida, reverenciada y amada. ¡Ah! Y cualquier cosa nos hace sombra. ¡Oh! Os diré cuáles son las causas de las locuras de mí, señora. ¡Sí! ¡Amor! ¡Oh, amor! ¡Temor! ¡Amor! ¡Sospecha! ¿Y cuál de estas pasiones es la que domina? ¡Nena! ¡En el corazón de la señora Eugenia! ¡No, el amor! ¡Oh! ¡El amor! ¡No, el amor! ¿Qué podría importarle a ella que el señor Fulgencio cortejara a su cuñada si no sintiera ternura por él? ¿O si no creyera ser amada? ¡Niño! ¿Pero cuándo terminarán con sus locuras? Tan pronto como el señor Fulgencio se haya casado con ella. ¿Y por qué no se casa? ¡Lo hará! ¡En cuanto vuelva su hermano! Creo que estará aquí muy pronto. Llegó esta mañana una carta y me parece que decía... que no estaba muy lejos. ¡Oh! ¡Dios quiera que dejen de padecer! Os aseguro que yo también sufro con las locuras de mi señora. Me parece oír ruido ya en el comedor. ¡Ah! ¡Están con los licores! ¡Se les habrá subido a la cabeza! ¡Toñino, sin ir para allá! ¡Desde aquí se puede ver algo! Es demasiado apasionado, mi señor. ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¿Qué pasa? No están nada contentos, ¿no? He oído palabras de enojo. ¡Déjame ir un poco! ¡Mirad por aquí! Temo que esto no termine bien. ¡Algo malo está pasando! ¡Mi señora está llorando! ¡Llora la señora Clorinda! Esa pobre señora no merece tal espera. ¡Ah, dejadme ver! ¡El señor Fabricio está enfadado! ¡Ha tirado la servilleta y se ha ido de la mesa! ¿Mi señor qué hace? Está echado de codos en la mesa con la cabeza entre las manos. He visto que el señor Ridolfo le habla, pero él no le contesta. ¡Déjame ver un poco! ¡La señora Eugenia se le ha matado de golpe de la... ¡Dejadme ver! Va bien, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¿Qué hace? ¡Se marcha! ¿Y mi señora? Se enjuga las lágrimas. ¿Y mi señor? ¡No se mueve! ¿Y la señora Flaminia? Parece que llora también. ¿Y esa forastera o qué? Toma tabaco y no habla. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué más? ¿Qué hacéis aquí? ¡Fuera! Perdón, ¿eh? ¡Fuera de aquí! Disculpe, señora. Disculpe, señora. Sí, perdone. ¡El hermano!
la novia. Es la novia. Y si he de amar, quiero ser amada. ¿Y quién me quiera? Si he de olvidar de cualquier otro afecto, ¿eh? Pero es imposible, 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 dirá alguien. Es imposible conocer un novio tal y como tú lo querrías. Bueno, pues vale, si no existe, no me importa. No, mira, me da igual, sí, sí, me da igual. No me importa. Me meteré en un convento, sí, sí. Me apartaré del mundo. Sí, está decidido. Sí, 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 sí. Así Fulgencio no tendrá que verme nunca más, ¿eh? Se acabará su tortura, atenderá a su cuñada, encontrará otra novia, se casará. ¿Qué hacéis aquí sola? Nada. ¡Oh, basta ya! ¡Y dejadme en paz! Parece que lo hacéis a propósito, para que el señor Fulgencio se canse y os pierda el cariño. ¿Qué me importa a mí su cariño? ¡Ay! Es esa maldita ira la que os hace hablar así. Sí, 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 sí. Esperad a mañana y veréis si es la ira o qué es. ¿Y qué es lo que queréis hacer mañana? Voy a retirarme del mundo. Sí, sí, antes. Idos a dormir mañana, pensaréis de otro modo. Vos, hermanita, todavía no me conocéis, ¿eh? Os conozco demasiado. Oh, sí, 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 soy una insensata, ¿no? Tenéis momentos buenos, pero también momentos muy malos. Pues ahora estoy en los pésimos, ¿eh? Dejadme en paz. ¿Pero qué es lo que le habéis hecho a la señora Clorinda? ¡La señora Clorinda! ¿Pero por qué? ¡Todos! ¡Protegéis a esa gran dama! ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¡Alba de cornuda pagada! ¿Pero qué le he hecho yo a esa mujer? Vos sabréis, ha venido a la mesa con lágrimas en los ojos. ¿Sabéis por qué ha venido con lágrimas en los ojos? Decidme. Porque se ha encontrado a su cuñado aquí. Yo solo sé que está muy dolida con él. Dice que le ha perdido el respeto. Oh, sí, pobrecita. Ay, pobrecita la señora Clorinda. Ay, pobre. Ay, quiere que Fulgencio esté siempre a su lado. Quiere que se quede a comer con ella, ¿sí? Para soplarle la sopa por si quema. Y si no lo hace, dice que le pierde el respeto. Si viene su marido, el señor Fulgencio habrá terminado su misión. ¿Y cuándo vendrá su marido? Hoy mismo. ¡Ay! 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 Eso es lo que dijo la señora Clorinda. ¿Y si viene el señor Anselmo? ¿No tendrán que vivir nunca más juntos? Puede que no, si el señor Fulgencio os toma por esposa. ¡Ah, sí! ¡Eugenia, toma ya! ¡Sí! ¡Fíjate, Eugenia! ¡Eugenia! Venid. No le digáis nada de que estaba dispuesta a abandonarle. ¡Yo no hago semejantes locuras! Y habladle con humildad. He de rogarle, por ejemplo. No, 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 eso sí que no, eso nunca. Señora Eugenia, permitidme que os diga una cosa. Me alegra que esté presente la señora Flaminia. Nunca la había visto tan rudo como ahora. Que sí, que sí, que se quiere hacer el fuerte. Vos sabéis que yo soy, pero también sabéis que soy un hombre de honor. Ah, oh, no, 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 no sabía ninguna de esas dos cosas. ¿Os ponéis en duda mi honradez? No le hagáis caso, señor Fulgencio. La conozco y sé lo astuta que es. Lo dice aposta para que os enfadéis. La señora Eugenia puede decir lo que quiera. Puede burlarse de mí. Puede reírse de mí. Puede insultarme. Pero no puede atacar mi honor. Si sería un hombre, me desafiaría a espada con vos. ¡Y vos que podéis bromear! El amor que siento por vos ha llegado al máximo. He hecho perder la razón. Me he vuelto brutal. Enemigo de los hombres. Enemigo de mí. Indiscreto. Descortés, y lo que es peor aún, ingrato para con mi sangre y despreciativo con el honor de mi familia. ¿Qué dirá mi hermano de mí? ¿Qué dirá cuando se entere que por vuestra culpa he faltado el respeto a su esposa? ¡Ah! Oh,
¡Ah! ¡Sí! ¿Sí qué? Es ahí donde gracias. Le duele al señor Fulgencio. Le ha dicho una palabra descortés a su cuñado. ¡Oh! Ha cometido un grandísimo error. Y si siente morir por ello, habrá que disculparse con esa ilustre señora. ¿Queréis que lo haga yo por vos o qué? ¡Por el amor de Dios! Señor Fulgencio, no le hagáis caso. No ridiculicéis algo tan serio. Me reiré cuando me plazca. Y reíros cuanto queráis. Vuestra hilaridad en tal caso depende o del poco amor, o perdonadme, del poco juicio. Sí, sí, soy una loca. No lo sabía. No, sois muy sensata. Cuando queréis. Ahora no estáis loca, loca. Decidlo abiertamente. Pero... mereceríais que todos os abandonaran. Me basta con que el cielo no me abandone. El cielo no asiste a quien piensa como vos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero acaso soy una bestia? La ingratitud es odiosa para Dios y para el hombre. Vos maltratáis a quien os ama. Procuráis afligir a las personas inocentes. Obviáis a quien os aconseja el bien. Os traicionáis a vos misma. Pisoteáis los dones del cielo. ¡Y no os avergonzáis de vos misma! ¡Basta, Flavia! ¡No la atormentéis más! ¡Encima! Se me parte el corazón viéndola humillada. ¡Pero por favor! ¡Eugenia es sensata! ¡Están los dos locos! Conoce por sí misma las turbaciones de la pasión. He sido yo más débil y más necio que ella. ¡Pero! ¡Sí, la ira me ha perturbado! Ella no tiene la culpa de que haya insultado a mi cuñada. ¡Soy yo el incauto, el imprudente, el loco! Eugenia me ama. Y por amor, está celosa. Yo no estoy celosa de vuestra cuñada, ¿eh? ¡Por el amor de Dios! ¡Respire, respire! No sé, no sé. Señora Eugenia, es un desdén que habéis concebido por temor a no ser la preferida. Pero desengañados, os amo y os estimo sobre todas las cosas de este mundo. Habla de una manera que ablandaría hasta las piedras. Y si conocéis las causas de mis inquietudes, ¿por qué no hacéis nada para consolarme? No sé, no sé. Os pido perdón por las faltas de atención que haya podido cometer con vos. Procuraré en lo sucesivo ser merecedor de vuestro afecto. ¿Se habéis hecho las paces? ¿Seguid así? Querido Eugenio, habéis de prometerme una gracia. ¿Sí? Solo deseo complacer. Tenéis que permitirme que acompañe a mi cuñada a casa. ¡Cuñada! Si la ha traído aquí el señor tío, ¿no puede acompañarla él? Fabricio está enfadado, no quiere hablar con nadie. Además, espero a mi hermano, no quisiera callar a la discordia en casa. ¡Sí, sí! Sí, acompañada, sí. ¿Lo decís de corazón? Sí, 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 sí. Temo que estéis disimulando, pero que por dentro no estéis contenta, ¿no? No, 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 señor Fulgencio, cumplid con vuestro honor y vuestro deber y luego volved aquí enseguida. No, que no se molesten volver. ¡Lo oís, señor Fulgencio! ¡Sí! ¡He oído ya tanto que basta! ¡No quiero oír nada más! ¡Oh! ¡La estrellaría contra la pared! ¿Es esta la gracia que habéis prometido concederme? Oye, yo no os impido que la acompañéis, ¿eh? Sí, pero de mala gana. Satisfaced vuestros deseos y dejadme tranquila. Mi único deseo es el de cumplir con mi deber. ¡Pues cumplidlo! Sí, en cualquier caso lo cumpliré. Puedo sacrificar todo por vos, salvo mi honor y el honor de mi familia. Si al cumplir con mi deber pierdo vuestro amor, os aseguro que también perderé mi vida. Pero no por ello dejaré de hacerlo. Un hombre de honor no debe perder la honra por su pasión. ¡Y acabad de una vez, que ya estoy bastante desengañada! Y ¡enemiga de la razón! ¡Enemiga de mí y de vos misma! ¡No acepto insolencias! ¡Tomaré una resolución desesperada! ¡Me da igual! ¡Oh, muy bien! ¡Perfecto! Así. ¡Una palabra, amigo! ¡Ah, me muero! ¡Me muero! ¡Socorro! ¡Ay, sí! ¡Ayudadle a ese pobre desgraciado! ¡Retiradle de la presencia de una insensata! ¡De una ingrata! Perdonadme, señora, si os molesto, pero hay algo que concierne al honor de mi amigo. La señora Clorinda ha resuelto marcharse sola.
nada. Rehúsa mi compañía y la de todo el mundo a no ser que la acompañe su cuñado. ¡Ay! ¿Por qué no la acompaña? Hace una hora que se lo estoy diciendo, Ridolfo, y él persiste en importunarme. Sí, vámonos. Sí, el deber lo exige. Cuanto antes os vayáis, mejor será para mí. ¡Oh, ingrata! ¡Ah! ¡Estoy harta! ¡Cruel! ¡Ah, salvaje! ¡Perras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy yo! ¡No, vine yo, maldita! ¡Yo! ¡Vine yo! ¡No! Perdona porque sois una mujer. Porque sois una mujer. Gracias a Dios, se terminó. Eres mejor así. Sí, está claro que no me ama. Y yo, estaría loca si siguiera queriéndole. Y seré tonta. ¡Seré tonta de meterme en un convento por culpa de un ingrato! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para que se pavonee con sus amigos, mostrando mi desesperación como un triunfo! ¡No! ¡No! ¡Eso sí que no! ¡Eso nunca! ¡Jorge! ¡Ay, me siento! ¡Válgame Dios! ¿Se puede saber quién soy yo en esta casa? ¿Soy el dueño o soy un mentecato? ¡El dueño, señor! A ver qué pasa con esta leonera. Señor. Hablo con vos, majadera. Yo soy el dueño de esta casa y en esta casa no hay más dueño que yo. Y una sobrina que depende de mí no debe enamorarse sin que yo lo sepa y mucho menos hablar de casarse. ¡Insolente! Señor, no le mortifiquéis de ese tipo. ¡Lo oye, señor conde! Esta es la muchacha más torpe de este mundo. No sabe hacer nada, no sabe decir nada, no sirve para nada y habla de casarse. Pero vos, señor, me la habíais alabado. Incluso me habíais dicho que no hay en todo el mundo una joven como ella. Pues retiro lo dicho. Es una boba, una insensata, una impertinente. Una impertinente a la que yo no tendría ningún problema en ofrecerle mi mano. ¿Cómo? ¿El señor conde se dignaría a casarse con mi sobrina? No, sin duda. Y me consideraría afortunado si tuviese la suerte de conseguirla. ¡Oh, sobrina! Esta para vos sería la gran fortuna y para mí la gloria inmortal. El señor conde de Otrícoli, caballero sublime, intachable, célebre, rico, vástago, ilustre, de excelsos progenitores, la flor de la nobleza, el ejemplo de la honradez, el prototipo de la verdadera caballería. ¡Feliz vos! ¡Feliz yo! ¡Feliz esta casa! ¿Lo diréis de veras? No tengo todos los méritos que me atribuís, pero sí puedo apreciarme de ser sincero. Oh, señor conde, sabrá que los nervios nos hacen decir barbaridades. Por lo demás, Eugenia es un portento. Es la envidia de todas las mujeres. Es una joya, un encanto. Sabe de todo, sabe hacer de todo. Tiene una mente clarísima, un corazón de oro, juiciosa, moderada, obediente. Ella sola encarna todas las facetas de la bondad. Lo creo todo. Pero su corazón ya está ocupado con otro amor. ¿Estáis vos enloquecida por el señor Fulgencio? ¿Por ese necio? ¿Por ese ignorante? ¿Por ese hombre vil, indigno de esta casa, arruinado, vagabundo y plebeyo? ¿Acaso no os acordáis de haberle alabado, tío? Oh, alabanzas, tío, ¿qué alabanzas? Yo no me ocupo de esa clase de gente. ¡En esta casa no vuelve a entrar! ¿Y si vos os atrevéis a amarlo? No os preocupéis. Ese asunto está terminado. Fulgencio ha sido despedido. ¡Oh, señor conde! Estas son mujeres. Esto es saber pensar con prudencia. Señora Eugenia, ¿habría sucedido por ventura el imprevisto? ¿El imprevisto? ¡Vamos, decididos! En un momento podéis ser una gran dama, una gran señora, una princesa. No tanto, señora, pero comodidades no os faltarán. ¡Vamos, corazoncito! ¡Decididos!
Disponed de mí, señor. ¡Oh, pico de oro! ¡Lo habéis oído, señor conde! Ahora os corresponde a vos hacerme dichoso. Por mi parte, os la concedo enseguida. ¡Palabra! En este momento. Señor, vuestra sobrina vale un tesoro, pero las condiciones de mi casa exigen alguna dote. ¡Dote! ¿A queréis casarla sin dote? Siempre tengo la desgracia de toparme con muertos de hambre. ¡Tengo dote, señor! Sí, mi padre me la dejó y mi tío no me la puede negar. Oh, habrá que ver si el señor conde la puede asegurar, ¿eh? ¡Un hombre tan rico! ¡Rico! ¡Que sí, ya sí es rico! Haría mejor, señor, en exaltar menos a las personas desconocidas y en ahorrarse insultos hacia los caballeros honrados. ¡Vos! Me habéis prometido a vuestra sobrina. Ella ha consentido. Y yo procuraré que se haga justicia. Y vos, señora Eugenia, vais a ser mía. La ciudad de la mano. Soy un hombre de honor. He dado mi palabra y habrá que cumplirla. Pero, tío. No hay tío que valga. Habrá que conseguir la dote. ¿Vos? ¿Os casaréis con él? ¡Yo soy el dueño de esta casa! ¡Y en esta casa no hay más dueño que yo! ¿Pero qué he hecho? Señor Fulgencio, me vea casada y reviente de celos. No, casi no podré vivir. Esta angustia que siento me va a matar. Pero antes de morir, tendré el placer de verle gritar y sufrir. ¿Gritar y sufrir? ¿Por qué? Pero si no me ama. ¡Soy tonta! Se pensará que me he casado por despecho. Tendré que esforzarme para que me guste el conde. Sí. Imitaré la indiferencia de Fulgencio. La indiferencia de ese pérfido inhumano. ¡Pérfido inhumano! ¡Señor! ¿Qué pretendéis de mí? Escuchadme, por caridad. ¿Ya habéis acompañado a la señora Clorinda? No se ha marchado todavía. ¿Y qué hacéis en mi casa? Porque ya no tengo la obligación de atenderla ni el deber de acompañarla. ¿Por qué? Porque su marido está en Milán. ¿Está en Milán? Sí. ¿Señor Anselmo? Llegó hace poco, no la encontró en su casa. Supo dónde estaba y ha venido a verla y a abrazarla. Ahora le está haciendo los cumplidos al señor Fabricio y a la señora Flaminia. ¿Ha preguntado por vos? ¿Por mí? Sí, le ha dicho que estaba retirada en vuestra habitación. En breves momentos saldrá acompañada por su querido esposo. ¿Qué os ocurre? ¿Y vos? ¿Vos qué hacéis aquí? Me quedaré aquí, si me lo permitís. ¿No preferís ir a estar con vuestro hermano y hablar de vuestros asuntos? En dos palabras, he tratado con él y concluido el asunto que más me interesaba. Sí. Le habré rendido cuentas de lo de la señora Clorinda. Le he hablado de mi amor. Le he dicho que mi mayor deseo es el de teneros por esposa. Mi hermano ha aceptado gustoso. Está de acuerdo en dividir la propiedad y los bienes. ¿Y si vuestro tío no quiere daros la dote? Mi hermano sí quiere nuestra felicidad. Me muero. ¿Qué os ocurre ahora? Señor Fulgencio, insultadme. No, ¿sí? Mío, quiero amaros tiernamente. No, pues mira, no va a ser ni qué cosa. Vos seréis mi querida esposa. No puede ser. ¿Por qué no? Porque le he dado mi palabra a otro. ¿Y a quién?
¿Pero venganza contra quién? Contra mí misma. Contra mi culpable debilidad. Contra mi corazón. ¡Ay, pérfida! ¡Desleal! ¿Es este vuestro amor? ¿Es esta vuestra fidelidad? No, no sentíais amor por mí. Fueron siempre fingidos vuestros suspiros. Falsas son ahora vuestras lágrimas. Ya me había dado cuenta yo de vuestra inclinación por mi rival. Ha sido todo una farsa para dejarme, ¿verdad? Los celos sin fundamento, las sospechas injuriosas, las ofensas, los insultos. Gozad, malvada. Gozad de mi desesperación. Reídos de mi buena fe. Burlaos de un desgraciado que por vos muere. Aquí os dejo, presa de vuestros remordimientos y vuestra vergüenza. ¡Ay, como último regalo de quien vos despreciáis! Podéis estar segura de que no volveréis a verme nunca más. No digáis más. ¿Qué hacen aquí? ¡Qué santo me hablo! Tened paciencia, señor tío. Este ha de ser el marido de mi hermano. No es digno de emparentar conmigo. Atended. Se casará con ella, sin dote. ¿Sin dote? Sí, señor tío. ¿Os casaréis vos sin dote? No tengo ningún inconveniente. Querido sobrino y fiel, ¿me concedéis el honor de ofrecerle mi mano? ¡Sí, generoso sobrino, héroe de nuestra ilustre ciudad, gloria de nuestro siglo! Querido esposo, por fin sois mío, vuestra sobrina. He aquí el señor conde. Señor conde, excusadme, el cielo lo ha querido así.
Mi sobrina se merece mucho y la fortuna le ha concedido por marido al rey de los hombres honrados, al joven más digno de este mundo, al más sabio, al más docto, al más noble ciudadano de Milán. Bueno, basta ya, señor Fabrizio. Le perdono porque en vos se encuentra la caricatura más ruidosa y ridícula de este mundo. Pero, en esta celebración, ¿quién falta? ¡Ah,